con el desafortunado suceso donde una pequeña de 3 meses de edad perdió la vida en una casa que funcionaba como guardería clandestina en la colonia Lomas de Anza, continúan las averiguaciones por parte de las autoridades correspondientes. Extraoficialmente, pues no tenemos documento en mano, pero fue diagnosticado por muerte de cuna. No están registrados, es una guardería, como bien lo mencionas, una guardería clandestina que prestaba los servicios. Al momento del problema tenían 5 menores, todos nietos de la señora. Son los casos pues, de la estancia familiar que nosotros le llamamos. 3 son hijos de la misma cuidadora y un sobrino de ella misma, nietos de la que nos entrevistamos. Con este hecho se alerta a los padres de familia a buscar que el cuidado de sus hijos sea en una institución especializada en atención de menores, condiciones indispensables que exige el desarrollo integral de la familia. Desafortunada la situación, de ahí la importancia en que en todas las guarderías y en todos los centros que se cuidan niños haya gente especializada. Para esto hay educadoras, hay gente que estudia, que se prepara para esto, y no nada más es el que sean educadoras, también llevan capacitación de primeros auxilios, de protección civil, de muchísimas cosas. En el estado, digo, ya tenemos antecedentes bastante tristes como para no seguirnos capacitando y darnos cuenta que hay que estar preparados, que cuidar niños, bueno, están los papás que los cuidan, pero no por eso estamos capacitados para cuidar a los niños de los demás o de otras personas, ¿no? Insisto, es una situación de que muchas madres acuden a este tipo de autoempleo porque están en su casa, porque son mamás, porque se presume que se sabe cómo estar al cuidado de los niños, pero ya sabemos que es una situación bastante delicada. Este tipo de estancias infantiles abundan en muchos municipios del estado, que son utilizadas como medidas de autoempleo por mujeres ante la necesidad de obtener más ingresos para sus familias. Aquí tiene que a usted constatar y tiene todo el título para poder preguntarle a la señora que le ofrece el servicio, es decir, está registrada en Protección Civil, cuenta con algún seguro y la más importante, que tenga las credenciales y las licencias de que está capacitada y facultada para llevar a cabo la cuida de niños, ¿no? Se da muy común este problema pues de social, de necesidad a fin de cuentas, porque pues a dejarlos solos, preferible que estén con algún adulto, pero como les digo, la prevención es lo más importante y que cuente con los conocimientos para ser prestadora de servicio. Para el Canal 7, el canal de las noticias, Mónica Sánchez.